los métodos anticonceptivos y ahora vamos a conversar de los métodos artificiales. ¿Ya? Miren, en los métodos artificiales tenemos los anticonceptivos de barrera, los hormonales, tenemos acá los intrauterinos y los quirúrgicos. ¿Está bien? Entonces, antes de empezar, tenemos que recordar cuáles eran los criterios para recomendar. ¿Recuerdan? Primero, había que ver la eficacia. Número uno. Segundo, las contraindicaciones. Y tercero, los beneficios. Ese es el orden, ¿no es cierto? Entonces, basados en eso, yo les recomiendo que lo aprendan así. Hagan una línea de tiempo, coloquen acá 19 años, 35 años, 40 años. Asumiendo que la mujer está sana, sin comorbilidades. Entonces, antes de los 19, se recomienda barrera si no tiene pareja estable. Si tiene pareja estable, le dan un ACO con estrógenos de por lo menos 30 microgramos. Entre 19 y 35, siempre se recomienda ACO, siempre. Entre 35 y 40, puede que ya no pueda recibir ACO y sea mejor progesterona sola. Y pasado los 40, ya no puede recibir hormonas, así que se le da DIU. ¿Ya? Ese es el esquema que les recomiendo que aprendan en una mujer sin comorbilidades, o sea que no hay contraindicaciones, solamente por edad. Entonces aquí estamos jugando eficacia y beneficios. ¿Ya? Entonces vamos a conversar eso rápidamente. Bueno, miren, en cuanto a barrera, ¿ya? En cuanto a barrera, bueno, y antes de empezar acá, otro consejo. Si les piden el orden de los anticonceptivos en general, recuerden siempre, los hormonales son primero, los saco y luego progestágenos, luego vienen los DIU, luego vienen los de barrera. Y en última línea recién vienen los quirúrgicos. Así es que les preguntaran por recomendación del anticonceptivo. Entonces, en cuanto a los de barrera, ahora sí volvemos acá. Estos dos valores que tienen acá son la eficacia en condiciones teóricas y la eficacia en condiciones reales, ¿ya? Teóricas y reales. Entonces, en condiciones teóricas, 2% lo vuelve eficaz, pero en condiciones prácticas, 15% lo vuelve poco eficaz. Por esto es que el condón no se recomienda de inicio, ¿ya? Esto significa que la norma técnica autoriza dar gratuitamente 30 condones cada 3 meses, de tal forma que en la primera consulta se le da 10 condones y luego en la siguiente revaluación 30 condones para 30 meses. Para 3 meses, perdón. 30 condones para 3 meses. ¿Ya? Haciendo un total aproximado, ¿ya? Si son 12 meses al año, o sea, más la primera consulta, sería 10 meses, perdón, 10 condones en la primera consulta y 3 visitas de control de 30 son 90, en total más o menos son 100 condones a lo largo de un año que se le recomienda dar a las parejas. Ya puede aumentar, sí, si es que es una trabajadora sexual, se le puede dar más, pero más o menos ese es el rango, ¿ya? De lo que se debe dar gratuitamente. Recuerden que las ITS es la principal indicación del anticonceptivo de barrera. La principal indicación es que es el único que protege las ITS. Y la segunda que les pueden decir es de elección en adolescentes que no tienen pareja estable. ¿Ya? Y lo vamos a demostrar por qué. La probabilidad de que falle un condón es 15%, 0.15. Una chica que tiene una pareja esporádica, no es estable, puede tener relaciones esporádicas. Entonces, de la probabilidad que falle el condón y la probabilidad de salir embarazada es 0.33. ¿No es cierto? Si es que el condón falla, la probabilidad de salir embarazada en un periodo es 0.33. Así que esta probabilidad, como ven, multiplicada es baja para una única relación. Pero si las relaciones son constantes, la pareja es estable, no aplicaría. ¿Ya? Y la última indicación del condón es cuando hay vasculitis o cardiopatía. Ya son enfermedades que contraindican por completo las hormonas e inclusive la T. Así que la única alternativa es el condón. ¿Ya? Muy bien. Vamos al siguiente, a los hormonales.
¿Cuál es el mecanismo de acción de las pastillas anticonceptivas hormonales? Es uno, la anovulación central y dos, el espesamiento del moco. Acá lo pueden ver. Si esta es una pastilla de progesterona, su acción a nivel central es inhibir a la LH básicamente para que no haya ovulación, no haya el pico y de esa forma no se forma el ovocito. Y por abajo tenemos el espesamiento del moco porque la progesterona espesa el moco y de esa forma no suben los espermatozoides. Así que por arriba y por abajo, las pastillas administradas sobre todo por vía oral, que son las que tienen este efecto combinado, porque cuando se dan en depósito, básicamente se dedican al moco. Las que son por vía oral pueden hacer ambos mecanismos, son las más seguras que hay. ¿Ya? Por eso miren, los anticonceptivos hormonales tienen dos mecanismos, anovulación central y espesamiento del moco. ¿Ya? Entonces acá tenemos la lista de los gestágenos que ustedes deben recordar. Se utilizan en los métodos anticonceptivos. Inicialmente se crearon los gestágenos derivados de progesterona pura. Progesterona pura. Está la ciproterona, que es un antiandrogénico, y la medroxiprogesterona, que es el gestágeno más potente. Más potente. ¿Ya? Lo malo con la medroxiprogesterona es que disminuye la densidad ósea pasado los 2 años de uso. Entonces, esa potencia progestacional le daba mucho efecto catabólico del hueso y entonces, bueno, no conviene dar muchos años a una paciente si está cercana a la menopausia ni tampoco cuando está formando hueso en la adolescencia. Por eso es que se inventaron los derivados de testosterona. Al actuar sobre el receptor de testosterona, ayudaban a conservar hueso. ¿Ya? Los de segunda generación, el más usado es el levonorgestrel y los de tercera generación, el gestoderm. ¿Qué ocurrió con estos? El levonorgestrel, como es, tiene núcleo análogo de testosterona, el fármaco, daba efectos cardiovasculares, deletéreos. Entonces, en contraposición a eso, se crean los de tercera generación como el gestodeno, que por el contrario, mejoran el perfil cardiovascular. Por eso, si te preguntan cuál es el gestágeno de elección, el de testosterona de tercera, gestoderm. El problema es que con los años se demostró que estos daban trombosis, y muchas pacientes fallecieron de tromboembolismo pulmonar. Así que nuevamente se regresó al levonorgestrel como recomendación ante cualquier riesgo de trombofilia. Por eso es que en el mercado siguen habiendo los dos. Claro que es mucho más recomendado el gestoderm, ya que tenía riesgo de trombofilia raro. Muy bien. Pero ¿cuál es el gran problema de todos estos derivados de testosterona, gestágenos puros, que son anabólicos y retienen líquidos? Entonces la paciente refiere que sube de peso, pero se creó para ello los derivados de la espironolactona, como la drospirenona, que al contrario te hace bajar de peso. Qué bacán, doc, hay que tomar drospirenona. No, porque la drospirenona disminuye la densidad ósea, disminuye la libido. Así que se recomienda solo en aquellas pacientes que ya notan muy incómodo la subida de peso. Pero de inicio, drospirenona, recuerden que baja hueso. ¿Ya? Muy bien. Dicho todo esto, ¿cuál es el principal efecto adverso que van a encontrar en una paciente que toma gestágenos? Hemorragia uterina normal o por lo menos un spotting o un sangrado. Porque recuerden que el gestágeno interrumpe el crecimiento del endometrio. Entonces, chicos, para evitar ese efecto adverso, se le añade a los gestágenos estrógeno, etinil, estradiol. Y segundo, cuando toman gestágenos puros, el hígado lo metaboliza en tan solo 3 horas, su tiempo de vida media. Pero el etinil estradiol le da 24 horas de tiempo de vida media. Por eso, añadirle estrógenos al gestágeno es mejor, baja el sangrado y le da más seguridad al fármaco. ¿Ya? Por eso recuerden, dentro de los hormonales, los combinados de etinil-estradiol más progesterona son los de elección. Son los de elección. ¿Ya? Muy bien, pues acá lo tienen. Los más usados son los orales, anticonceptivos orales combinados número 1, y todos estos serían de segunda intención.
miren su tasa, son muy eficaces en teoría, son eficaces en la práctica porque las chicas se olvidan sus pastillas. Recuerden que como el estrógeno da náuseas, vómitos, migraña, se recomienda dar estrógenos de baja dosis, menos de 30 microgramos. Salvo que sea un adolescente, que ya les dije que hay que darles de mínimo 30 microgramos. Puedes iniciarlo en los primeros días después de la regla, 1 al quinto día de la regla, o también después del aborto, se puede iniciar igual. Recuerden que si la puérpera no está lactando, recién se le inicia el anticonceptivo con estrógenos a la sexta semana, el de gestágeno va desde el inicio, y si está lactando, recuerden que hay que esperar 6 meses porque los estrógenos cortan la leche. ¿Ya? Si la paciente está dando de lactar más de 6 meses, no le pueden dar igual estrógeno. Recuerden que por el etinil-estradiol tiene un tiempo de vida media más largo, así que si se olvida una pastilla, no pasa nada, la toma apenas se acuerde y luego toma la que sigue. Solo si se olvida 2 pastillas, el método ha fallado, paramos, reiniciamos un nuevo blister y la norma recomienda 7 días de protección con condón. ¿Por qué? Porque los espermas pueden durar hasta 5 días, como dice la norma, y el ovocito puede durar de 12 a 24 horas. Así que el rango máximo de seguridad serían 7 días con condón. Ahora, como el gran problema de los anticonceptivos orales combinados es darlos por vía oral y se pueden olvidar, se han creado formas de administración más sencillas, como inyectables, parche o anillos. El problema es que cada uno tiene sus problemas. Por ejemplo, el inyectable se tiene que dar cada mes y eso es molestoso. El parche se ha visto que disminuye el vello y el acné, lo cual es bueno para chicas con hirsutismo, pero da mucha nostalgia. Finalmente, el anillo vaginal, que parecía el más práctico, da mucho flujo vaginal porque altera la flora. Entonces, por eso, estos no están recomendados y siempre hay que intentar con anticonceptivos orales combinados. La siguiente pregunta es, ¿y por qué una chica requiere progestágeno solo? Bueno, la lógica manda porque no puede tomar estrógenos. ¿Y cuáles serían esas condiciones que no puede tomar estrógenos? Bueno, sería porque está lactando, es una puérpera, una de las principales indicaciones, o sería porque tiene riesgos cardiovasculares. Y habíamos quedado que pasados los 35 años recomendabas gestágenos puros. ¿Ya? Si es que había una chica sana porque ya con la edad ya tiene un riesgo cardiovascular. Así que si se le añade otro riesgo cardiovascular, puede ser más seguro dar progesterona sola que estrógeno. Y tercero, si es que quiere un método muy seguro. Recuerden que de toda la lista de seguridad, los gestágenos en depósito o en implante han sido los más seguros de los hormonales administrados, ¿no? Solamente el DIU es el único que le puede ganar a las hormonas, pero el implante le gana al DIU. Así que si habría un orden, sería implante, correcto, DIU, pastillas. Ese sería el orden de eficacia. Implante de progestágeno, el más seguro de todos, luego el DIU y luego las pastillas. Entonces, esas serían las 3 razones. ¿Cuáles son las 3 formas de administrar progesterona sola? Píldoras, se llaman mini pills, inyectables e implantes. ¿Ya? Entonces, miren acá. Las mini píldoras o píldoras de progesterona tienen la misma eficacia que los anticonceptivos combinados, dan anovulación central, ya les expliqué el mecanismo, y como todo gestágeno pueden dar spotting o un sangrado leve. Dan nostalgia, suben de peso, eso ya les expliqué, y este es su principal efecto adverso. Solo duran 3 horas. Bueno, no es un efecto adverso, pero es su principal desventaja. Solo duran 3 horas, así que no son muy seguros. Por eso no han prendido, no han pegado en el mercado. Luego tenemos los inyectables. Los inyectables tienen una mejor seguridad, miren, porque es más difícil olvidarse. Y el más usado es la medroxiprogesterona que se aplica cada 3 meses con un margen de seguridad de 2 semanas. ¿Cuál es el gran problema de dar progestágenos? Les dije acá, ¿cuál era? El HUA, el sangrado. Entonces los primeros meses de uso, inclusive todo el primer año, puede tener hemorragias uterinas importantes que terminan causando anemia. Se debe tratar con ibuprofeno. ¿Ya? 80% a los 3 años van a ser amenorrea y la chica deja de reglar. Y a veces eso le asusta y la paciente deja de consumir el inyectable porque está en amenorrea, que era un efecto esperado.
Dan osteopenia, ya lo expliqué, y también pueden dar acné porque son ligeramente activos sobre el receptor de andrógenos, pero en la piel. ¿Ya? Eso es la medroxi. Y finalmente llega el implante, que este es el más recomendado de todos los gestágenos solos, cuando te piden seguridad. Es el más seguro. Mire, en condiciones teóricas y prácticas, siempre es muy eficaz. Se usan dos cilindros de levonorgestrel, que duran para 5 años, siempre que la chica pese menos de 60 kilos. Si pesa más de 60 kilos, dura 4 años. Su mecanismo principal es espesar el moco, ya que se administra en dosis constante y, datito, los de testosterona de segunda generación, como el levonorgestrel, espesan el moco. Mientras que los de tercera generación, como el gestodeno, son anovuladores centrales. ¿Ya? Entonces, acá arriba le puedes poner. Tercera generación, anovulador principalmente. Segunda generación, espesa el moco. Ahora, por la forma de liberación del gestágeno, los implantes tienen más riesgo de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, cáncer de mama y adenoma. Recuerden, todo esto es un efecto adverso del gestágeno. Trombosis, cáncer de mama y adenomas. Y los implantes tienen mayor riesgo de hacerlo. Por eso no se deben aplicar pasado los 40 años. No se deben aplicar pasados los 40. Muy bien, seguimos. Esta diapositiva es para comprender por qué los anticonceptivos orales combinados son de elección en toda mujer entre 19 y 35 años, siempre. Básicamente es por sus beneficios, chicos. ¿Ya? Miren los beneficios. Cuando una chica no gesta, ¿ya? Y ocurre la teoría de la ovulación incesante, porque no está interrumpido por las gestaciones, entonces aumenta su riesgo de cáncer de ovario. Por eso el tomar anticonceptivos anovulatorios, ACOs, ¿ya? Le disminuyen el riesgo de cáncer de ovario en 50%. El cáncer de útero también en 50% por la progesterona que se administra. Y también disminuye el cáncer de colon en un 15 a 30% según las series. El mecanismo acá no está bien conocido. ¿Ya? En cambio, el de cáncer de ovario sí es porque la chica está en anovulación y baja la teoría de la ovulación incesante. ¿Ya? Disminuyen los ectópicos y disminuye la EPI. En el caso de la EPI, por la progesterona que espesa el moco. Y en el caso del ectópico, respecto de la T. Cuando le falla la T a una chica, tiene más riesgo de ectópico cuando usa ACOs. Ya pues no tiene el riesgo de ectópico. Eso es cuando falla el método. La dismenorrea mejora por la progesterona y la hemorragia uterina normal disminuye por el estrógeno al inicio y por la progesterona después. Eso es un efecto interesante. Entonces, cuando una chica tiene dolores crónicos, se ha visto que administrar gestágenos en depósito a largo plazo mejora el dolor. Y cuando tiene sangrado, al inicio el estrógeno mejora el sangrado porque si le damos progesterona pura, sangra mucho, pero a largo plazo la progesterona atrofia el endometrio. Entonces mejora el sangrado a largo plazo. Mejoran el hiperandrogenismo, la ciproterona, habíamos dicho, y la drospirenona, ¿no? Gestágenos antiandrogénicos. Mejoran la patología de mama, la osteoporosis y la artritis reumatoide. Sobre todo esto es el etinil estradiol. ¿Ya? Sin embargo, sabemos que en una chica mayor a 35 años, con factores de riesgo cardiovasculares, ya no podemos dar hormonas. Y si es pasado los 40 años, a cualquiera no podemos dar hormonas. Entre 35 y 40, por el riesgo cardiovascular, y más de 40, además del riesgo cardiovascular, el riesgo trombofílico. Por eso recuerden las contraindicaciones absolutas de uso de las pastillas hormonales son riesgos cardiovasculares establecidos, hipertensión mal controlada, diabetes con daño microangiopático o microvascular. Luego, antecedente de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Una cirugía mayor con inmovilización. Recuerden, 2 semanas antes y 2 semanas después de una cirugía mayor debe interrumpirse las pastillas. Pacientes con vasculitis y discrasias sanguíneas no pueden tomar
ni estrógenos ni gestágenos, las pacientes con hepatopatía e ictericia. Recuerden, la progesterona da adenomas. La progesterona da adenomas hepáticos. Y el estrógeno da colestasis. Colestasis. ¿Ya? Ictericia. Lo contraindica. La porfiria aguda intermitente, también contraindicado por los estrógenos. El embarazo, contraindicado por los estrógenos, porque es teratogénico. Y la lactancia, porque el estrógeno bloquea el receptor de prolactina. Ya lo explicamos. Finalmente, el cáncer de mama contraindica el uso de hormonas. Una vez diagnosticado el cáncer de mama, no se puede tomar pastillas. Y el sangrado no filiado, o sea, el que no sabemos qué cáncer es, también lo contraindica, porque si es un cáncer de útero, no podemos dar anticonceptivos. Esto no es una paradoja, previene el cáncer de útero por la progesterona, pero una vez que ya tiene cáncer de útero, no le puedes dar hormonas como el estrógeno, porque empeoraría. ¿Ya? Esa es la lógica. Muy bien, entonces la pregunta cae sola. ¿Qué hago con una paciente mayor de 40 años o mayor de 35 años con factores de riesgo cardiovasculares que no le puedo dar hormonas? Te queda el DIU y el condón. Entonces vamos a hablar del DIU. Primero recuerden los pasos de inserción del DIU. Tienen que mantener correctamente la antisepsia de toda la cavidad. Tienen que medir el útero con un histerómetro, colocar la T y dejar la guía viable, ¿ya? Visible para el retiro. Muy bien, el mecanismo de todos los dispositivos intrauterinos es una inflamación a cuerpo extraño, pero esa inflamación no dura mucho tiempo. Entonces, a esta inflamación a cuerpo extraño le añaden un componente activo. ¿Cuál puede ser? El cobre 380 o el levonorgestrel de 52 miligramos. Ambos son igualmente recomendados. O sea, entre la T de cobre y la T de levo no hay una diferencia significativa como para inclinarse por uno o por el otro. Tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, ¿cuál es la desventaja de cualquiera de los DIU? Es la EPI. Causa EPI en el primer mes y la T de cobre causa EPI recurrente asociada a actinomises israelí. La T de levonorgestrel también da EPI, pero se recomienda 3 meses atrás. No debe haber antecedente de EPI porque el levonorgestrel favorece a que una EPI previa reagudice y cronifique. Así que es el primer efecto adverso de las EPIs. Son para los dos y peor para el de levonorgestrel. Vamos al siguiente. El siguiente es el sangrado. Entonces ahí está la diferencia. El sangrado es la principal causa de retiro de una T. La chica que usa T puede sangrar hasta quedar anémica, inclusive en los primeros 3 meses de uso. Por eso, la T de cobre, su principal efecto adverso es el sangrado. Y para eso se ha creado la T de levo. La T de levo, por el contrario, mejora la anemia. Sangran menos. Es más, se utiliza, vamos a ver más adelante, en la hemorragia uterina normal para el manejo crónico antes de la cirugía. ¿Ya? Muy bien. ¿Otra diferencia? Bueno, hay 5% de riesgo de hacer ectópico. O sea, por cada 100 veces que falla una T, 5 hacen ectópico y van a terminar en sala. En cambio, el T de levonorgestrel, al contrario, disminuye el riesgo de ectópico porque la progesterona favorece la implantación. ¿Cuál es entonces la ventaja? Porque hasta ahorita estamos viendo pura desventaja de la T de cobre. ¿Cuál es la ventaja de la T de cobre? El tiempo de uso. La T de cobre se puede usar hasta 2 años si la chica es mayor a 25 años y solo 10 años si es menor de 25. Como la recomendación usual es 40 años, entonces lo usamos una vez y se acabó. Cambio la T de levo solo dura 5 años y hay que recambiar. La T de levo es más eficaz, 0.1% de eficacia, mientras que la T de cobre es también muy eficaz, pero puede fallar hasta 2. Lo malo es que se ha visto en la T de levo, en algunos casos, tasas de expulsión de hasta el 10%. Y eso es en algunos casos, pero tiene más tasa de expulsión que la de T de cobre, que puede llegar máximo a 2 en el acumulado. O sea, por eso es que acá serían ya las ventajas de la T de cobre. Es como que un poco más segura, ¿ya? Mecanismo de acción,
La T de cobre, aparte de inflamar, altera la capacitación de los espermatozoides. Aunque la norma dice capacitancia, el término es capacitación, quitar la cubierta para que pueda fecundar. Y la T de levonorgestrel básicamente espesa el moco. Ese es su principal mecanismo, espesar el moco. ¿Ya? No debemos usar si hay una EPI actual, si hay tuberculosis o sangrado uterino maligno, que puede ser un cáncer. Igual acá, la T de levo tiene el mismo uso, contraindicado en esos casos. Recuerden que se debe retirar la T de cobre en la primera mitad de la gestación, si es que ha fallado el método, siempre que se pueda ver la guía, siempre que se vea esta guía, porque 50% van a dar aborto. Aborto, ¿ya? Sin embargo, no da malformaciones. En el caso de la T de levonorgestrel, es mucho más raro que genere aborto, ¿ya? Muy bien. La T de levonorgestrel, como es una hormona, tú pensarás que va a tener riesgos sistémicos. Sí, tiene riesgos de cáncer, mas no cardiovasculares. Por eso se puede dar en mayores de 40. Entonces, no se usa si hay cáncer de mama, porque empeoraría el pronóstico, ni adenoma hepático, por la progesterona que libera. Pero no tiene suficiente liberación como para alterar el riesgo cardiovascular. Muy bien. Y ahora terminamos con los quirúrgicos. ¿Ya? Los quirúrgicos son de última línea y solo se utilizan cuando la paciente está totalmente segura de que ya no desea salir gestando, o tampoco en el caso del varón. Así que las preguntas que les hacen a todas las chicas antes de una cirugía de Pomeroy o una ligadura de trompas es: ¿ya tuvo hijos? Si la respuesta es no, no le pueden hacer. ¿Es adolescente? O sea, es mayor, perdón, de adolescente. O sea, es joven. Tiene por lo menos 18 años o más. Si es adolescente, no va. Y finalmente, ¿está totalmente libre de tomar la decisión? No hay ninguna coerción social, familiar, personal, conyugal, un problema de enfermedad mental o cualquier cosa que le quite su libertad. Solo si esas preguntas respondemos que sí, podríamos considerar la cirugía. ¿Ya? De las dos cirugías, la cirugía femenina es menos segura, miren, que la vasectomía, primera diferencia. La cirugía femenina es una mini laparotomía, se abre cavidad, se llama cirugía de Pomeroy. A pesar que se hace ambulatoria, es más peligrosa. En cambio, la vasectomía es inclusive sin corte, sin bisturí, se pone un gancho y se saca el deferente y se corta. ¿Ya? Si van a hacer una cirugía Pomeroy, tiene que ser en las primeras 48 horas posparto, o si no, se esperan hasta 6 semanas del puerperio. ¿Qué es lo que ocurre? En los primeros 2 días posparto, el útero está inflamado y es seguro poner una T o hacer una cirugía. Pero pasadas las 48 horas ya no es seguro, porque la inflamación ha bajado y hay riesgo de endometritis. Por eso no puedes poner una T pasadas las 48 horas, ni pueden operar. Tienes que esperar para poner la T 1 mes y para operar 1 mes y medio, 6 semanas. ¿Ya? Una vez que operan, observan 4 horas en la ciudad, 24 horas en el campo. Por eso tiene que ser en un establecimiento 1-4 en rural para internar, y se controla 7 días la herida. En cambio, en el varón se observa 2 horas en la ciudad, 6 horas en el campo, o sea, no hay que internarlo, y basta con 20 eyaculaciones o 3 meses después de la vasectomía para considerarlo que está estéril. El gold estándar son 2 pruebas negativas de espermatograma, pero basta con las 20 eyaculaciones o los 3 meses. ¿Ya? Muy bien. Eso es la famosa cirugía de Pomeroy y la vasectomía. La pregunta de examen fue: ¿cuál es el más económico a largo plazo? La vasectomía. Y terminamos, si es que ha habido cualquiera de las siguientes condiciones: violación sexual, falla del método o simplemente no se usó método, entonces se puede recomendar anticoncepción oral de emergencia. El método clásico de Yuspe era aumentar la dosis de la pastilla, pero la pastilla, como contiene estrógeno y progestágeno, le daba muchas náuseas y vómitos. Así que después se inventó una pastilla solo de progesterona, levonorgestrel, una testosterona o un derivado de testosterona de segunda generación, que dijimos que espesa el moco. Entonces, la T de levonorgestrel, 0,75 dos dosis o 1,5 miligramos una dosis, es lo suficientemente fuerte como para espesar el moco.
y ahí atrapamos a todos los espermatozoides. Ese es el mecanismo de acción de la pastilla del día siguiente. ¿Tenemos hasta cuánto tiempo? 72 horas para administrarlo. Pasado eso, ya no sirve. Entonces, ¿qué hacemos, Doc, si pasa eso? Tenemos que poner un DIU de cobre. Tenemos hasta el quinto día para poner un DIU de cobre nuevo con efecto de anticoncepción de emergencia. Ya pasado esto, se conoce como interrupción voluntaria del embarazo, o sea, el aborto voluntario. En nuestro país no es legal, pero en los países donde es legal hay un algoritmo, una guía, ya lo saben. El aborto más seguro es quirúrgico con AMEU, y si va a ser médico, tienen que dar mifepristona más misoprostol. La mifepristona es un bloqueante del receptor de progesterona y el misoprostol sirve para eliminar después los restos, promoviendo la contracción uterina. ¿Ya? Entonces, con eso hemos terminado nuestro repaso de anticonceptivos. Es un poco largo, ¿no? Pero es un tema muy importante. Ya espero que con esto ya no fallen en las preguntas, como les dije en el simulacro, que habían tenido varias. Muy bien, gracias.